Bueno, este es un encuentro, ¿no?, de las 22 universidades que conforman el SUCA, el Consejo Superior Centroamericano de Universidades. Estamos reunidos los vicerrectores, directores de investigación de posgrado y de investigación, discutiendo pues algunos aspectos que de nuestro quehacer diario y que nos permiten pues armonizar, ¿verdad?, o mejorar nuestros procesos, que asegure pues realmente la gestión eficiente de estas funciones importantes de la universidad, como es la investigación, el posgrado y el posgrado en este caso. Identificación y divulgación. Hola, buenos días. Mi nombre es José Julio Casas, soy director de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Háblame un poco acerca de los beneficios que traen estos encuentros para cada uno de los alumnos. La realización de estos encuentros tiene muchos beneficios en el fomento tanto de la investigación como el posgrado dentro de nuestras universidades en Centroamérica. Definitivamente son actividades que juegan un papel muy importante y que están o que necesitan estar fusionadas para dar todos los resultados que esperamos dentro de nuestras entidades de educación superior. ¿Cuáles son los temas que se plantean dentro de esta reunión, dentro de las mesas? ¿Cuáles son? Bien, el CIRCIP actúa viendo tanto políticas como normativas como líneas de acción para el desarrollo y el fomento de la investigación a nivel de posgrado. Es una reunión ordinaria del Sistema Regional de Investigación y Estudios de Posgrado de las universidades públicas de los 8 países del Sistema de la Integración Centroamericana. Esa reunión tiene varios temas en la agenda, una agenda un poco extensa. Sin embargo, yo podría rescatar 2 o 3 que me parecen los más relevantes. Uno es discutir acerca de la regionalidad, del concepto de programa regional centroamericano. ¿Qué entendemos por programa regional? ¿Cuáles son las diferentes modalidades y tipos de programas regionales que se pueden presentar? Una tipología de esos programas, una caracterización de los mismos y luego el desarrollo de instrumentos para evaluar y certificar esa regionalidad de esos programas. Entonces, es algo que el SUCA ha hecho a través de muchos años, pero que ahora consideramos necesario repensar y reformar y modificar. Lo otro es el tema de que estamos próximos al Congreso Universitario Centroamericano, el 8º Congreso, que se va a realizar en 26 y 27 de mayo en la ciudad de Panamá. En ese Congreso se van a definir las grandes políticas sobre la educación superior centroamericana y este sistema está preparando y está discutiendo propuestas de política regional en investigación y política regional en posgrado. Entonces, esta reunión gira un poco alrededor de eso, buscar consensos sobre cuáles son las propuestas que vamos a llegar al Congreso en esos dos temas. Luego, por supuesto, tenemos la organización de un encuentro bienal. Cada 2 años estamos realizando un encuentro centroamericano de investigadores y estudiantes de posgrado. Y aquí estamos planificando, o tenemos que planificar, ese encuentro. Es decir, ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los temas, las mesas de trabajo, las fechas, los procedimientos de participación.